Hola chicas, bienvenidas un día más al canal. Si tú eres nuevo por aquí y aún no me conoces, yo soy Roxy Bella. Hoy voy a estar haciendo la nueva técnica de maquillaje que estoy 100% segura que has visto muchísimo en las redes sociales, y esto es gracias a la serie de televisión estadounidense Euforia. Así que si quieres saber más sobre esto, solamente quédate aquí y continúa viendo este video. Mis chicas, una breve pausa para informarles que en este canal estoy haciendo un sorteo internacional donde se podrán llevar estos tres fabulosos premios. Es muy fácil de participar, lo único que tienen que hacer es suscribirse, activar las notificaciones y darle me gusta a este video y ya automáticamente estarán participando. De todos modos, el link del video del sorteo se los voy a dejar abajito en la cajita de información. Euphoria ahora es una serie de televisión que se está transmitiendo por el canal HBO, donde tiene impresionantes talentos como Zendaya, modelos de Calvin Klein y lo más importante de esto es que tiene mensajes para los jóvenes de cómo enfrentar o de temas actuales del 2019. A pesar de su trama, muchas personas le ha gustado la forma en cómo se están llevando estos tipos de look de maquillajes, ya que están basados en la época de los 90, 70 y 60, pero de manera editoriales. Para saber un poco más de esto voy a comenzar. Lo primero que quiero que vean chicas es la piel. Luego voy a hacer diferentes looks para que ustedes también se pongan un poco creativas. Voy a estar utilizando la base de Nars porque es una base natural radiante. Estos son los tipos de producto que solemos ver en los maquillajes de los 90, 70 y 60. Y ahora con esta serie de televisión son looks que se están llevando eh, mucho eh, en tendencia. Aquí coloqué eh, unas pompitas. Ahora voy a hacer así por mi rostro y voy a terminar de esparcirlo con una esponjita húmeda, porque en realidad esto no nos va a dar una alta cobertura, sino más bien que nos dé el aspecto de un rostro mucho más parejo. Y un aspecto más natural. Y ahí pueden ver el resplandor de la piel. El número que estoy utilizando es Medium Dark 1. Y se llama Syracuse. Mis bellas, este sería entonces el aspecto del rostro de esos años. Anteriormente no se utilizaba nada de contorno ni tantas correcciones, sino algo mucho más básico, donde se dejaba ver la entrepiel en realidad de tu rostro sin una alta cobertura. Ahora lo que voy a hacer es corregir un poquito mis ojeras, pero utilizando un tono muy parecido a la base de maquillaje que me apliqué. Sin llevarlo tan atrás, sino nada más aplicándomelo justamente donde lo necesito. Ya por último, lo que voy a hacer es pasar con un polvo traslúcido y una brochita a nada más presionar y ir sellando, pero sin hacer la técnica del baking porque tampoco estos son pasos que se realizaban anteriormente y aparte lo que queremos es que nuestra base no se mueva ni tampoco queremos agregar más color para que tampoco se nos quite ese brillo natural que nos dejó nuestra base de maquillaje. Y algo así característico de esta época es el rubor en nuestras mejillas y es lo que voy a estarme aplicando, llevándolo también hasta la parte externa como que si estuviésemos haciendo un contorno pero con nuestro rubor. Lo voy a llevar también un poquito a la nariz porque también esta era la forma de aplicarlo. Wow, chicas, y en cuanto a las cejas sí es algo muy pero muy natural, nada más como sellarlas aplicando un gel y peinándolas más que todo hacia arriba de esta forma y también lo voy a hacer del otro lado. Chicas, yo las voy a dejar así. Lo único que hice fue aplicar un gel y ahora sí voy a pasar con mis ojos. Va a ser muy sencillo, solamente que aquí lo importante es saber qué colores aplicar. Aquí tenemos que jugar un poco más con color y salir de los colores tradicionales. Aparte, estos tipos de brillitos van a ser clave para poder lograr ese look. Y también algo importante es que lo pueden realizar de dos formas. Van a utilizar dos colores: uno para el párpado fijo y otro color para el párpado móvil. O solamente aplicar un solo color y que ese color sea como metálico. Esos son los maquillajes que ahorita están en tendencia y que sé que van a ver mucho por las redes sociales, así que vamos a ponernos un poquito creativas. Lo primero que voy a hacer es utilizar un color así como rosadito melocotón y lo voy a aplicar justamente en esta área con una brochita abierta. El tono, chicas, no debería de quedar tan marcado, sino algo bastante, bastante sutil. Y ahora voy a seleccionar un rosadito más clarito y lo voy a aplicar a toquecitos con la misma brochita extendiéndolo un poco hacia afuera. Ya que hice este look entonces en los ojos, voy a necesitar como algo así para poder hacer la línea de mi delineador y voy a aplicar este rosita clarito con destellos. Con este tono, chicas, voy a hacer un delineado. retiro y termino de completar chicas y en la parte externa lo que voy a hacer es oscurecer un poco mi delineado y para eso lo que voy a hacer es tomar un pigmento rojo o una sombrita roja y termino aquí de marcar también ese tono rosadito lo voy a llevar a las pestañitas inferiores y lo uno con el delineado Ahora voy a pasar a seleccionar estas piedritas, chicas, que la compré en el Walmart, sumamente económica. Lo bueno es que ya trae su peguita, pero si compran una y no trae la pega, lo que pueden hacer es aplicárselo o colocárselo con pega de pestaña. Y no pasa absolutamente nada. Y ya por último, van a empezar a pegar sus brillitos. Yo en realidad los compré un poco grandes, pero ya esto va a depender del gusto muy personal de cada una de ustedes. Y ahora lo que voy a pasar a hacer es aplicarme unas pestañitas postizas. Ya por último voy a unir mis pestañas con las pestañas postizas. Y también aplico en las pestañas inferiores. Chicas, así quedaría entonces el look de nuestros ojos. Ahora voy a delinear con un lápiz sin hacer los labios más grandes, sino nada más terminarle de dar forma. O seguir la forma natural. Y ya por último voy a aplicar uno de estos glosses porque te aportan un poquito de color y a la vez te dejan brillito en los labios. Estos tipos de labiales te ayudan también a hidratarlos y a que los labios no se vean tan resecos. Y así es como sería el primer look final. Para nuestro segundo look, chicas, como les mencioné al principio, vamos a utilizar un solo color, pero aquí es donde vamos a hacer como un pequeño degradé. Voy a seleccionar un tono verdoso con destellos y para esto voy a utilizar una brochita plana y lo que voy a hacer es empezar a dar toquecitos y aplicarlo en todo el párpado móvil de mi ojo. No tiene que quedar nada marcado, ni super difuminado, ni nada por el estilo. Y ahora lo que voy a hacer es sacar este color haciendo especie de un delineado. Y también voy a llevar el color a la parte inferior. Básicamente esto es todo lo de ese look. Lo pueden hacer con cualquier color. Ahora aquí lo que voy a hacer es personalizarlo y jugar un poco más. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar este tono azul, que es de la marca de Colourpop y lo voy a estar aplicando justamente en el centro. Listo mis chicas y ahora lo que voy a hacer es jugar con estos brillitos, tanto azul como verde. Ahí voy viendo cómo los voy a ir mezclando. Utilizando una pinza de cejas me los voy a ir colocando para así poder hacer este maquillaje que está sumamente en tendencia. Ahora lo que voy a hacer es aplicarme unas pestañas postizas. Y ahora chicas voy a aplicar un toquecito de máscara de pestaña para unirlas. También lo voy a aplicar en las pestañas inferiores y me siento sumamente extraña, pero de verdad es que bastante diferente. Salir de lo cotidiano. Voy a terminar de aplicar unas piedritas en la parte inferior como esta azul. Y por último, una moradita más clara. Esto no es azul, es morado oscuro y una morada clara. Y por último, aplicar más piedritas en todo mi rostro. Para ir finalizando, chicas, voy a delinear mis labios con un lápiz bastante clarito, o mejor dicho neutro. Y ahora lo que voy a pasar a hacer es rellenar. Y por último, paso a aplicar un gloss. Mis bellas, y este sería el resultado final de esta famosa tendencia bastante original, un maquillaje. Fácil de hacer, sobre todo porque no tienes que hacer ni contorno, ni correcciones, ni nada por el estilo. Nada más aplicarte estas piedritas, mi amor, te salvan la patria. Para hacer algo diferente, para explicarles el porqué un poquito de esta tendencia. Y si les gustó, entonces no olviden de darle me gusta, de suscribirse, de activar las notificaciones. Y nos vemos en un próximo video. Un besote grandote en cualquier parte del mundo que se encuentren. Chao, chao.